más allá del monto que es muy importante para este CESFAM aquí de Huequén en la comuna de Angol, casi 13 mil millones de pesos, es el impacto que esto tiene a una parte, a un sector tan relevante de Angol. Esta obra viene a complementar lo que ya hemos estado trabajando con el alcalde Enrique Neira en otras tres obras muy importantes, dos centros de estaciones médicos rurales, el MAC y Charleo, lo que hicimos también con el SECOF, el Retiro, y hoy día firmando este CESFAM que en realidad viene a mejorar la calidad de vida de las personas, como siempre lo hemos dicho, un sector de Angol que ya tiene más de 14.000 usuarios y que lo que buscamos con esto es mejorar obviamente la atención. Cuando entregamos infraestructura de primer nivel, como lo que va a ser este CESFAM, lo que estamos haciendo por un lado es entregar atención médica de calidad y digna a los usuarios, pero también entregar un espacio a los funcionarios para que puedan desarrollar su función de la mejor manera, con equipamiento moderno, con infraestructura que esté acorde a lo que se necesita para poder atender a los pacientes de este sector. Así que de verdad, un progreso muy grande para Malleco, para la comuna de Angol, y obviamente estamos muy contentos como gobierno regional, junto a nuestro consejo regional, de poder estar aportando esto. La firma de este mensaje lo que hace es el puntapié inicial para que esta obra se pueda concluir en el más corto tiempo posible, que es lo que esperamos para poder dar soluciones reales y concretas a las necesidades de los habitantes de acá de Angol. Yo quiero destacar los círculos virtuosos. La buena política se hace cuando las personas y quienes ocupan cargos de autoridad independiente de su sector político son capaces de ponerse de acuerdo por un bien común y atender a la ciudadanía. Hoy día tenemos un alcalde que puso como prioridad construir el Centro de Salud Familiar Huequén. Este es un proyecto que lleva 8 años. Un gobierno que toma la decisión política de avanzar rápidamente con el RS para ponerlo en manos de un gobernador regional que también toma la decisión de en 2 semanas firmar el mensaje para que efectivamente esto llegue e inicie sus procesos. Los círculos virtuosos se pueden hacer cuando existen personas que tienen las ganas de pelear por el bienestar de las personas. Y yo quiero agradecer tanto al alcalde como también, ¿no es cierto?, al gobierno regional, el haber entendido, ¿no es cierto?, que este círculo virtuoso nos iba a llevar por este camino. Esperamos que funcionarios, que la ciudadanía y que todos hoy día estén contentos por esta gran noticia. Vamos a tener uno de los centros de salud familiar más modernos de Chile aquí en la región de la Araucanía, gracias al esfuerzo de todos y todas las personas que participaron en lograr que este sueño se transformara en realidad. Para nosotros es un día muy emocionante, ya que nuestro Departamento de Salud Municipal está fuertemente comprometido con el desarrollo y el bienestar de nuestros funcionarios y usuarios, y sobre todo el desarrollo de nuestra comuna. Así que para nosotros es un momento histórico y la verdad estamos muy contentos porque vemos pasos concretos para tener en nuestro tan anhelado CESFAM Huequén. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día acá en el sector de Huequén, específicamente en el CESFAM de Huequén, es una noticia extraordinaria para Angol, especialmente para esas 13.000 personas que se atienden permanentemente en este CESFAM. Yo quiero destacar la presencia, por cierto, de nuestro gobernador, que vino a firmar el mensaje junto a los consejeros regionales de Malleco, Alejandro Manrique, en su calidad de director subrogante del Servicio de Salud Araucanía Norte, que fueron pilares fundamentales en el diseño de esta obra maravillosa, entre ellos a Juan Gallego. Saludar también la presencia de nuestro Seremi de Salud, que vino desde Temuco a hacerse parte también de esta hermosa actividad que estamos realizando en el día de hoy. Y efectivamente, cuando los astros se alinean, como que todo sale bien. Y aquí hubo una seguidilla de cosas que se fueron dando ya a través de distintos servicios hasta llegar finalmente a este momento tan hermoso como es la de firmar este mensaje por casi 13.000 millones de pesos de inversión para construir un edificio que, tal como lo ha dicho el gobernador en su discurso, va a ser el más moderno del sur de Chile. Por lo tanto, es un tremendo desafío. También saludar y agradecer a todas y a todos los funcionarios del CESFAM de Huequén, que en estos últimos años les ha tocado trabajar en situaciones bastante deficientes. Ha tenido serios problemas de infraestructura, de equipamiento. Bueno, este es un proyecto que, además de la infraestructura, trae equipamiento de última tecnología. Así que yo creo que ellos desde ahora en adelante ya no van a dormir más, pensando en el día que van a poder entrar a su nuevo edificio, que es lo que han esperado durante tantos años.